a continuación. El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o responsables. TIC Televisión presenta A Nombre De. Piedras y Cuero, donde encontrarás tu propio estilo. Doctor Alcides Morao, medicina estética, nutricional, antienvejecimiento. Enrique Alta Peluquería, te esperamos. Para reuniones y celebraciones, Salón Gran Fiesta. Buenos días, bienvenidos mis amigas y mis amigos telerevisteros a su programa de las 9 de la mañana, Revistero Ideas, para todos ustedes. Bueno, primero hay que agradecer a Dios la oportunidad de estar nuevamente con nosotros y nosotros con ustedes, compartiendo el programa del día de hoy, una revista que, bueno, me la han pedido muchísimo, pero no era porque no, sino que estaba fuera, no era porque yo quería, sino porque estaba viajando y ya la tenemos acá. Pero antes voy a darle también la bienvenida a nuestros patrocinantes, a Enrique Alta Peluquería, a Piedras y Cuero, al doctor Alcides Morao y al Salón Gran Fiesta. Yo estoy disfrutando de muchas cosas lindas que por allí tenemos mucha información de esta revista tan hermosa. Uñas acrílicas, decoración de este trabajo tan bello y bueno, muchas cosas más con Sandra Botero. Bienvenida, Sandra. Gracias, Eneida. Muchas llamadas y muchas amigas me escribían a través del Facebook. Me han dado información. ¿Qué pasa con Sandra? Porque Sandra estaba viajando. Sí. Estaba por toda Venezuela prácticamente. Acaba de llegar de Maracaibo. Sí. Estoy en Bueno, pero vamos para que nos cuentes cómo te ha ido, cómo ha sido ese trayecto que has realizado por toda Venezuela, amiga. Sí. Bienvenida. Gracias, Eneida. Siempre estoy muy alegre de estar con ustedes a través de Revistero, contigo, Eneida. Vengo de una gira nacional, estoy todavía en gira nacional, pero hice como un stop aquí en Maracay porque andamos todo el equipo de trabajo, estamos juntas haciendo una gira de ciudad en ciudad, entonces paramos aquí en Maracay porque estamos haciendo un taller de pincelada. Termina hoy el taller, pero abrimos un grupo nuevo porque estamos full. Pues. No, y te van a empezar a llamar y a escribir, sí, porque están pendientes. Y yo también llamándote, por favor, Sandra, pero preséntate, aunque sea un ratito. Sí, y ya vamos a ver todo lo que manejamos el día de hoy con ella. Y quiero, Sandra, que tú misma digas qué es lo que le vas a regalar a estas amigas, sí, porque vas a aperturar también algo, bueno, para ella. Bueno, chicas, les voy a dar un cupo, ¿verdad? Para pincelada exótica con mi compañera Vanessa Hernández para el próximo taller que voy a hacer aquí en Maracay. ¿Pincelada exótica qué tiene que ver con esto? Sí, se los voy a mostrar y ahorita les muestro mis uñas. Aquí está, ¿verdad? Ese es el curso. Sí, es mi compañera Vanessa Hernández, es productora de Conel. Ponle más para que la veas allí, miren esta belleza, porque yo creo que falta, ahí podemos tener esto, que en las uñas. Sí. Mira, Sandra, para pintar madera, cerámica, claro, todo eso. Claro, y es para personas que vienen desde cero. Este es el taller básico. ¿Ese es el básico? El básico, porque estos vienen por niveles. Si es más avanzado, ¿verdad? Son unas flores más elaboradas. Estas son flores básicas, estos los estamos dando aquí en Maracay. Y eso es lo que vamos a regalar hoy, un cupo. Sí, un cupo para la próxima fecha, que en el próximo corte les voy a dar la Bueno, fecha. Yo quiero que a través del 3105, vas a participar para este cupo, a través del 3105, okay. Revistero, nombre y número Ahora, de celular. Qué bello, me encanta. Les voy a mostrar mis uñas. Para ahí que vean. Cuéntanos qué tenemos allí. Ok, esto es una técnica, ¿verdad? Tiene tiempo ya. Está la micropintura y está la pincelada. Está la micropintura, entonces sabes que el ámbito de las uñas es muy amplio, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? De repente, cuando hacemos la uña escultural, le hacemos una 3D en el primer momento, que está la uña, ¿ok? Que está la uña lista. Luego, cuando viene a su mantenimiento, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando viene el mantenimiento? De repente ya la cliente se saturó, ya no quiere verse más la 3D o la micropintura y podemos limar, hacemos el retoque y le aplicamos una pincelada sin necesidad de retirar el diseño, el sistema, ¿me entiendes? No tenemos necesidad de quitarle el producto completamente a la clienta, porque ¿qué pasa? Cuando las clientas llegan
cada 15 días, cada un mes, a quitarse totalmente el producto, eso cansa y maltrata la base. Los productos que nosotros aplicamos en las uñas no tienen necesidad de retirarlos completamente. Solo quitamos la punta y colocamos una punta nueva. Y aparte de eso, tenemos muchas opciones de trabajo, como son técnica rusa, cambio de punta, pincelada, mano alzada, que es esta que llevo en mis manos, micropintura, 3D, o sea que la misma punta te la puede cambiar, ¿verdad? Son transformaciones que hacemos sin necesidad de quitar el producto totalmente de la uña. Ay, buenísimo, porque ahí ganas tiempo también. Claro, y no maltratamos la uña cliente. Lo que hacemos es quitarle la uña cuando va creciendo por debajo y le quitamos la punta, porque eso se ve muy feo, la uña cuando crece por debajo porque se ensucia, se pone amarilla y otras cosas. Uh-huh. Ok, entonces son otras opciones que le damos a las clientas para que ellas se hagan cambios y transformaciones, y aparte que es más, estarse quitando toda la uña quita mucho trabajo y colocar la nueva. En cambio, cambiamos la punta o sobre el sistema que ya tiene, hacemos el retoque, que el retoque se llama, es un mantenimiento, y le aplicamos arriba una pincelada exótica, una micropintura, una 3D cada 15 días. O sea, ella tendría que quitarse el producto totalmente como a los 3-4 meses. Me fascina estar contigo porque estamos aprendiendo de todo un poco, esos términos y toda la información que nos nutre, sobre todo a todas las amigas que día a día están realizando esta empresa desde su casa, porque es una maravillosa empresa para todas estas amigas y amigos que siguen esta técnica tan linda y es bastante productiva, porque la mujer de Venezuela es muy coqueta y le gusta estar pendiente de sus manos, como yo, que voy a agradecer. Por ahí tenemos una invitada especial, a la profesora Carolina Laya. Muchas gracias por venir a compartir. Miren, ayer me hizo el trabajo, ya me estaba haciendo la observación, por cierto, Sandra, me hizo excelente trabajo. Y yo la pongo a la orden también, porque es parte del equipo de Revistero. Y ahí tenemos, miren, yo soy más así, como más a lo clásico, ¿verdad? Sí, claro. Y tenemos la oportunidad de hacerla con Carolina a través del 0414-345-9220. Repito, 0414-345-9220. Me permito dar la información, ya que estamos en la misma línea. Claro. Y bueno, Sandra, parte del equipo también de nosotros. Sandra, ¿qué nos vas a dar hoy? ¿Qué le vas a dar? Bueno, voy a hacer, vamos a ver si el tiempo nos alcanza para hacerles unas uñas esculturales con reversas, ¿verdad? También es un diseño sencillo, yo siempre traigo las uñas largas, pero quería mostrarles una aplicación sencilla. Pero vamos a presentar primero a la modelo y darle las gracias porque viene de Ciudad Guayana, ¿no? Sí, de Ciudad Bolívar, trabaja conmigo. Uh-huh. Va a ser mi modelo hoy, se llama Yeniré. Yeniré, bienvenida, ajá, mi amor. ¿Qué te parece Maracacha, de verdad? Bueno, sabroso compartir con todos ustedes esta maravillosa técnica de la revista. Es una de las revistas muy, muy buscadas en nuestro revistero de ideas, la profesora Sandra Botero. Vamos para que anoten los teléfonos. Ay. 0412-758-346. 758-8346. Perdón. Repítalo, profesora. 0412-758-8346. 8346. Perfecto. Ajá. Okay. Antes de empezar, quiero mandarle un beso a mi hijo que me iba a ver. Me dijo, mami, me voy a parar tempranito para verte porque está de vacaciones. Luciano, te quiero mucho. Besito. Yo sé que estás en casa, y a mi mami y a todos que están en casa. Y a Vanessa, mi compañera de trabajo, que está desde el taller que vamos a dar. Dijeron, vamos a empezar a las 10, luego que veamos el programa de Revistero ID, y a todas las chicas que están allá viendo el programa, esperando que termine para empezar con el taller. Bueno, pendiente allí, y a través de 105 Revisteros yo les invito a participar. Y bueno, estamos obsequiando un excelente cupo para que lo produzcan, después lo vamos a multiplicar, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí vemos que es lo primero que estás haciendo, limpiando. Ok, como siempre preparamos la base, empujamos la cutícula con pequeños toques, ¿verdad? La empujamos con pequeños toques. Con el empujador a 45 grados para evitar maltratar la base. ¿Ok? Después que quitamos el brillo de la uña, la quitamos con una lima 150, que es un grano muy suave. Vayan anotando allí una lima 150. Y lo hacemos en línea vertical para no romper nuestros canales, quebrar nuestros canales de crecimiento de la uña, porque si ustedes se fijan en sus manos, nuestras uñas tienen unos canales en forma recta. Vean que yo no hago aquella abrasión tan fuerte que por lo general lo hacen, y es una lima muy suave que es hasta para diabéticos, es especial para trabajar con diabéticos. Sí, hay consideraciones muy importantes a la hora de practicar esta técnica, ¿verdad, profesora? Sí. Sobre todo en estos casos que hay que cuidarse.
Ahí lo vemos, okay. Estamos iniciando la técnica el día de hoy. Recuerden que a través de 3105 Revistero están participando por un cupo que será esta misma semana, ya en el próximo segmento vamos a dar la fecha, con Sandra Botero con las técnicas de pinceladas. Sí, señor. Bellísimo, me encantó esto para aprender. Y bueno, después se van a hacer otro tipo de técnicas, madera. Okay. En este caso, voy a aplicar mi forma y lo voy a hacer, lo voy a hacer con una pequeña corrección, ¿verdad? Porque ya tiene la base para, o sea, podemos utilizar el molde como él viene, pero hay personas que no le encaja completamente y lo que hacemos es una pequeña corrección al molde, ¿verdad? Picamos nuestro molde. Para adaptarlo, adaptarlo. Para adaptarlo, exactamente. Eneida ya, bueno, Eneida sabe de uñas. Y eso uñas. Que tenías tiempo que no venía. No, y se sabe todas las palabras, claro. Y todo. Claro. Ok. Allí. Ok. Abrimos aquí las asitas. Y el dedo de la clienta siempre tiene que estar un poquito hacia 45 grados para que tenga la caída natural. Colocamos nuestro molde perfectamente, medimos y utilizamos un tubito que se llama MagiSecure. Siempre la clienta debe dejar el dedo relajadito, ¿ok? Y lo colocamos aquí abajo para crear nuestra curvatura C en el momento que estamos colocando el molde, ¿ok? Fíjense que para todo hay que estudiar. La invitación a través de los cursos de Sandra Botero 0412-758-8346. Porque esta semana tenemos que aprovecharla, está aquí en el estado de Aragua. Voy a estar mañana en La Victoria, dando taller en La Victoria. Mañana en La Victoria. Bueno, vas a tener este curso con el estado de Aragua. Allí seguimos viendo. Y voy a agradecer a mi equipo de producción, con las tomas, la directora, nuestra directora, a nuestro camarógrafo. Siempre una recomendación, muchachas, cuando ustedes estén en mesa, ¿verdad? Le vamos a recomendar al cliente que deje la mano flojita, porque si él trata de subir el dedo, no se va a dejar colocar el dedo. ¿Qué es lo que pasó ahorita? Lo que me está pasando. Bueno, eso que pasó, porque así lo podemos apreciar. Está tensa ella ahí. Sí, está. Respira profundo, vamos a hacer el ejercicio de respiración. Sí. Okay, entonces, sí, porque esta es una técnica, profesora, ¿no? Sí, entonces relaja el dedo, ella. Siempre hay clientes que cuesta mucho. Yo sé que muchas en sus casas se están riendo porque les pasa lo mismo. Porque tenemos pero una madre, clientes que siempre les ya pasa. Ya lo colocó porque tenemos que cumplir con compromisos con nuestro patrocinante. Ya regresamos. Ya volvemos.